Ante el Pleno del Cabildo se sometería en reunión la solicitud del presidente municipal de concretar ese convenio de transacción, pero esta se suspendió a solicitud de los ediles de oposición por la supuesta falta de información en relación al caso, situación que se comprueba al cuestionarlos sobre este asunto. La postura de Convergencia es de que efectivamente no podemos avalar una ilegalidad, pero para eso tenemos que verificar que efectivamente haya dicha ilegalidad. En el orden del día que nos presentaron el día de antier, venía someramente una información la cual no venía completa, la cual no nos da específicamente la razón del por qué el ayuntamiento tiene que comprar o adjudicar esta deuda del hotel. Entonces, aquí, independientemente de la administración de Lorenzo de la Fuente, la cual se le adjudica culpabilidad por no haber presentado un plan de desarrollo, inscrito este plan de desarrollo precisamente ante el Registro Público de la Propiedad, y por ello nace de ahí una sanción administrativa. Nosotros no podemos dar un veredicto si no tenemos los elementos suficientes que nos digan de que el ayuntamiento se va a ver beneficiado con este inmueble, ¿no? Y quienes más en contra estuvieron por la celeridad de la propuesta fueron los ediles del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuáles fueron las razones de la oposición a la propuesta? A continuación nos las presenta el dirigente del Tricolor, Luis Ramiro Rodríguez. Creo que claro, para la ciudadanía no es una adjudicación. La solicitud o el sentido en que viene la solicitud es la adquisición de este bien. Según tengo entendido, lo pretenden hacer por medio de un crédito fiscal. Ayer se manifestaron nuestros amigos regidores, los 5 regidores del Partido Revolución Institucional en esta administración, debido a que no se les ha presentado la información adecuada. Yo creo que si esta operación se llegara a realizar, pues precisamente por la magnitud de la inversión que se va a realizar, pues es sano y es el trabajo de los regidores que se transparente, que se les entregue toda la información, que se presente un avalúo desde el punto de vista de desarrollo social, me refiero a la construcción, en qué estado se encuentra. Quizás pudiéramos llegar a perder, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Que lo que pasa es que la construcción inclusive vale más, tiene un valor más grande, pero la operación la quieren hacer por $1,000,000 o $13,000,000, pero yo creo que se tiene que evaluar si aún es funcional. Quien menos lejos estuvo de la realidad del caso es el representante del Partido Verde Ecologista, quien con más conocimientos legales da su opinión respecto a la actual postura de sus compañeros en el Cabildo, que no se cierran a una negociación que beneficie al ayuntamiento, pero sí analizando todos los pros y contras de esta transacción. Estamos ahorita analizando la situación. En el primer término se vio una positividad que el ayuntamiento tuviera un bien. Estamos viendo el asunto de lo que es la demanda, de cómo está la situación jurídica. En el 2005 perdió el ayuntamiento el juicio administrativo. Ahorita está en controversia de cuánto va a determinar el juez en cuestiones de lo que es la indemnización. En primer momento se ve muy bien, pues oye, si voy a pagar 25, 30 millones y me están ofertando aquí 13 millones y el 60% de los 13 millones es en créditos fiscales, tendríamos que revisar si, como me dice un compañero, que a lo mejor es ilegal recibir esos créditos fiscales, acomodar, pues comprometer créditos fiscales por un bien inmueble. Tendríamos que preguntar al Congreso y estudiar el asunto. Con imágenes de Amador López para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.